Diga. Oye, Sí. estoy llamando a Teresa, es que no me coge el teléfono. Está lloviendo y estoy aquí esperándola a que me venga a buscar con el coche. Espera, me parece que te estás No, equivocando, vamos a ver, ¿eh? Josefa, escúchame un momentito. Es que estamos mirando lo de la cañería. Escucha un momento, pero yo, ¿a quién estás hablando? Vamos a ver, Teresa. Ayer se estuvo mirando. Teresa, si yo no soy Espérate Teresa. que te cuente, cariño, espérate que te cuente. Si es que no me dejas que te lo cuente. Pero bueno, te estás equivocando, estás llamando un número de que no es el Vamos teléfono a ver, te tuyo. cuento. Ni tengo hermana, ni me llamo Teresa. Déjame que te lo explique. Ayer estuve con Ignacio mirando las cañerías porque hay una cosa que tiene que ser de los pájaros que le meten ramitas y se va al agua. Hablé con tu hermana ayer por la Yo no tarde. tengo hermanas, Pues por favor. estaba tu hermana en el bingo ayer, hija. ¿Mi hermana Teresa. en el bingo? Pero Teresa, claro Madre que. mía. Dígame. Vamos a ver, escucha. Sí. Laura, escucha, que está hablando con tu hermana, no se enteraba. Que estamos mirando lo de la cañería, que está lloviendo y va a venir que. Que te has equivocado de número. Que Si somos no. ninguna Teresa, no hay ninguna Teresa. Dime entonces, ¿qué hacemos? No, llama a Teresa porque yo no soy Teresa. Tú llama a Pásame, Teresa. escucha, pásame un momentito con Laura, anda. No, si es que ni en Laura, ni hay Teresa, ni hay nadie. Venga, Aquí. pásame con ella, que es que la oigo ya por el fondo ahí que está vengada. Venga a hablar. Llama otra vez. Dígame. Oye, ¿Qué? ¿qué pasa? ¿Qué haces? Que está hablando con Teresa y se ha cortado con el tema de la cañería que estamos aquí liados. ¿Quién eres? Vamos a ver, estamos precintando todo ¿Quién lo que. eres? Escucha, Teresa, que está Que hablando. no soy Teresa, Que ¿quién sí, por eres? Dios, que se acabo de hablar contigo ahora mismo, hombre. ¿Pero cómo vas a hablar conmigo si yo no soy Teresa? Vale, bueno, te cuento. Estamos mirando la cañería. Está cortado por la mitad el tubo y tendrás que hablar con Gonzalo tú. ¿Qué Que pasa? se corta, se corta, se Que no se corta. corta, que te corto yo, que te Anda, cuelgo yo, si que es no se que corta. vaya granuja que estás hecha ahí, que estás corte. Escúchame un Dime, poquito. Teresa. Escúchame un poquito, que no, lo primero, voy a hablar en serio. No Venga, soy dime. Teresa. Sí. Mira el número de teléfono porque no te estás equivocando. Ya. ¿Eh? ¿A qué número llamas? Mira que te gustan las bromas. Ni bromas ni nada. Pero escúchame un momento, Que que. no te puedo Pero escuchar. déjame que termine a ver si me da solución a esto, no Pero si café. es que no te puedo escuchar porque yo vivo en el casco de Toledo. Pero déjame que te hable, por A ver, Dios. ¿quién eres? Vamos a ver, ¿Quién eres? hemos cambiado ¿Quién todo eres? de tubería, Gonzalo. Pero si es que yo no tengo ningún problema de tubería, Gonzalo. Pero será posible, oye, Pero si. será posible, es que, ¿qué pasa? Es que escucha, Pero es que perdona, eres igual que tu cuñada de cabezona. perdona un momento, me parece que ya me estoy enfadando. Bueno, pues Me enfádate. parece muy fuerte de que no consideres que te puedes equivocar de teléfono. Por narices tengo que ser Teresa Pero si y no. por narices te tengo que escuchar. No, pero Pues si. ni soy Teresa ni te escucho. Bueno, pues a lo que te dé la gana. Hombre, por No es supuesto. que te lo digo porque luego decís que es que no se os llama para dar presupuesto. Pero vamos a ver si es que yo no te he pedido ningún presupuesto. Y otra ¿Pero vez. a qué número llamas? Pero Te estoy preguntando. déjame que termine, muchacha, que está lloviendo y está aquí que no vamos a Pero me empapar. parece muy bien, como si queréis chufos de punta. Busca Vamos a el ver. número a quien tienes que llamar y a mí no me Espérate. llames. Espérate un momento, Teresa, por Dios, un Pero si momento. no soy Teresa. Déjame que te hable una cuenta. Déjame, vamos a Si ver. no soy Teresa. Bueno, escucha un momentito. Vamos a ver. Estuve hablando con la limonera, Que la. no tengo nada que ver con eso. ¿Pero tú no conoces a la limonera? Pero que no. Pero que te estoy hablando en serio, que yo no conozco a nadie. Pero vamos a una cosa, ¿tú no tuviste ayer dándote unas mechas donde Carmen? No, en mi ¿Cómo? vida me he tenido el pelo. ¿Pero será posible decir que tú no te has tenido el pelo nunca? Jamás. Si tú no Pero te. vamos a ver si es que yo te estás equivocando y te estoy hablando en serio. Te estás equivocando y te estoy hablando en serio. Pero vamos Lo a. que pasa es que me está haciendo gracia de que insistes. Pero déjame que te lo explique. ¿Pero qué me vas a explicar más? Que eres igual que la tía Tenazas. Eres igual que la tía Tenazas. ¿Pero qué? Con Manel Fuentes. Muy buenos días, soy el párroco de aquí de Sevilla. Vamos a ver, usted va a contraer matrimonio con el señor don Antonio. Sí, exacto. Sí. Bien, esto es el día 8 de junio a la 1 de la tarde. Según tenemos puesto aquí, luego también los cursos prematrimoniales los han hecho ustedes también en la misma iglesia. Sí. La
la asistencia más o menos de invitados, ¿cuántos van a tener ustedes? 170 o así. Bien, lo solemos decorar con unas flores, sobre todo también habrá un coro, que es el que nuestros monaguillos están aquí dentro de la iglesia. Y es una iglesia además tan bonita, la iglesia de la Inmaculada, que yo la tengo tanto cariño que creo que va a ser una ceremonia espectacular. En este caso, ¿cuánto tiempo lleváis juntos o cuánto tiempo os conocéis? 5 años juntos. Llevan ustedes 5 años. 5 años. Perfecto. Sí. Una pequeña pregunta que le quiero hacer, sobre todo por la mejora, ¿no?, de los cursos prematrimoniales que siempre podemos hacer. ¿Qué le han parecido los cursos prematrimoniales? La verdad que muy bien, muy ameno. ¿Vivís juntos? Sí, vivimos juntos. ¿Desde cuándo? Desde hace 4 años. ¿Y qué tal ese encuentro de poder ya tener ese libertinaje, digamos, de sentiros, digamos, en la intimidad, porque os sentís libres ya de estar viviendo junto? ¿Cómo es esa experiencia? La verdad que bien, siempre lo hemos llevado bien desde el principio. A nosotros esto de que tengáis que venir ya, digamos, con una experiencia de haber compartido la intimidad y el haber estado, digamos, juntos ya y haberos sentido, digamos, pues... Es verdad que nosotros tenemos todavía pues muchos deberes que hacer, ¿no? Lo importante es que tengáis los pecados al día. Claro. Por lo demás, bien, es decir, ¿tenéis hijos? No, nosotros no tenemos hijos. Bueno, vamos a hacer una pequeña, digamos, vamos a limpiar un poco estos pecados. Vamos a rezar un Padre Nuestro, si no te importa, ¿vale? Y repasamos. Vale. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Padre Nuestro que estás en los cielos. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu nombre. Hágase tu voluntad como en la tierra y en el cielo. Danos nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos los que nos ofenden. Es importante este momento que has tenido ahora porque te estás confesando, estás acercándote a la Virgen María y a Dios para decirle que, bueno, son 4 años que lleváis viviendo juntos, donde ya habéis compartido intimidad, donde ya habéis estado, digamos, como estuvieron Adán y Eva, desnudos. ¿Cuánto tiempo llevas sin cantar el Alabaré? La verdad que muchos años, desde que hice la comunión. Vamos a cantarla juntos, yo te doy paso ahora. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, ¿te gusta? Alabaré, sí. Alabaré. Ay, venga, canta un poquito, Ana, anímate. Señor. No, que no me acuerdo, no me la sé. Me llamo Ana, me caso con Alcántara. Vamos a venir juntos a la misa de Dios. Qué bonito. Es que me encanta cantar, estoy muy animado hoy. Te paso un momentito con mi secretario, ¿de acuerdo? Sí, claro. Ana. Antonio, ¿qué haces? Sabía que eras tú, vamos ya. Sí, sabía que era yo, dice. Es Ana. Para la radio, en serio. Ana, cariño, que soy el padre Montalvo. Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial. Alcántara, un abrazo muy grande, parejita. Venga, adiós a los dos. Chao. Con Manel Fuentes, Atrévete. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Desiderio Sánchez, soy del administrador de la comunidad de vecinos de usted. Sí. Vicente Prat, sí. Vamos a ver, hace 2 semanitas estuvieron reunidos un poquito aquí en la... Bueno, vinieron a verme aquí a la oficina, referente a de que hay problemas con los perros. Sí. Parece ser que, bueno, que los perros pues se hacen popó por todos los sitios, se hacen pipí por todos los sitios. Serán algunos es que salió su nombre. Parece ser que usted tiene un perro que se llama... Yo tengo un perro, pero no sé cada. Bueno, yo le digo lo que hay, me han dicho ciertos vecinos, que yo quisiera hablar con usted porque como administrador me toca este papel de querer hablar con usted. Sí, sí, sí. Usted tiene una perrita que se llama Lida, ¿no? O algo así. Y bueno, pues dígame usted, porque esto es un problema que tenemos en la Junta de los Vecinos, porque parece ser que tiene usted 3 o 4 perros allí en la comunidad donde van dejando pues sus cositas. Entonces esto hay que intentar solucionarlo, señor. Sí, yo lo tengo muy claro. En mi terreno se ha cagado todo el día afuera y alguna vez se ha meado, lo he limpiado. Se ha meado alguna vez que no llega el animalito y yo lo he limpiado siempre. Es que bueno, yo he estado hablando con alguno de los vecinos
vecinos, donde yo no le puedo, por supuesto, dar los nombres, donde me han dicho de que, bueno, que la han observado usted y que tanto usted como su señora, se descuidan un poquito de lo que es ese, digamos... Creo que se está equivocando el vecino, ¿eh? No. Usted es el de la puerta 3, ¿verdad? El número 13, ¿no? Sí, soy el de la puerta 3. Sí, pues 3. Es usted. Es decir, no, yo no me estoy equivocando como administrador. Yo simplemente le digo que aquí la gente está protestando, que dice que ustedes hacen lo que les da la gana, que el perro no para de ladrar y que el comportamiento con animales, ya sabe usted que una comunidad de vecinos tiene usted que controlarlo un poquito, si no va a tener usted problemas. Pues que me vengan y me digan a mí qué problema hay con el animal, que tendré yo otros problemas con ellos. Bueno, así no podemos andar. Todavía porque... No, todavía, me refiero a que todavía no he protestado de que yo tengo a los críos a las 2 de la mañana todos los veranos, está todo lleno de suciedad y de críos, de juguetes, hacen carreras con las bicis por allí, no he protestado de nada. Ya, pero usted sabe perfectamente que cualquier pis de cualquier perro en cualquier, portal... Sí, pero si lo limpias los 2 minutos, ¿cómo me va a notar? Ya, pues es que la versión... Ya, pero es que a mí la versión que me están dando de usted es que parece sí que usted no lo limpia. Pues eso es mentira totalmente, y lo puedo decir delante de cualquiera de los vecinos que quieran y quieran hablar conmigo. Ya, pues usted tenía que bajar entonces a las reuniones, porque se hizo una reunión... Estuve en la reunión y ninguno dijo que fuera el mío. Habían visto la puerta 20, pero a mí nadie me ha dicho que haya... Ya, pero no se le dijo a usted por no crear violencia dentro de la reunión. No hay ninguna violencia, yo no voy a tener ninguna violencia ni discusión con mis vecinos, con los cuales me llevo bien con todos. Pues vamos a tener que coger solución, o saca usted el perro, digamos, en una caja de estas que hay para transportarlo hasta la calle, pero lo que es en el portal... Es que en el portal ni se caga ni se mea, no tengo que hacer... Pero señor, si es que me han dicho a mí que se han... ¿Vale? Ya le digo que venga y me diga quién son. Es que me han dicho, han sacado fotos, que tengo aquí 2 fotografías aquí encima del despacho, donde se ve al perro poniendo un huevo y donde se ve. En el descansillo antes de salir al portal. En el descansillo antes de salir al portal, mi perra, sí. Y dime esa foto. Bueno, pues yo la tengo aquí donde se le ve la perra a 4 patas, meando viva, porque la tendrán ustedes mucho tiempo sin sacarla y se ve a la perra que no llega afuera, es decir, que es que se mea viva. Vale, pero es que absolutamente le acabo de decir que al minuto lo limpio según una vez al animal se ha... Pero señor, que no puede usted vivir en una comunidad de vecinos donde usted me diga que luego usted lo limpia porque eso suelta olor, señor. Y luego dice que es que luego echa unos popos que son como ensaimadas de grandes. Es que claro... Si no tarda ni 10 segundos. Yo le voy a pasar un momentito de tomenas con la veterinaria para que le diga a ver si podemos hacer algo. Cariño. Buenas. Hola, mi amor. Me ha costado, pero al final ya me he oído. Ya te habías calentado, ¿no? No, me había calentado, no, pero cuando he dicho lo de las fotos digo, es imposible. Está educado el perrito, ¿verdad? Muy bien educado. Claro que sí. Bueno, pues nada, que simplemente que sepa que es una broma fresquita, muy rica y que seguimos en contacto y con simpatía, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Venga, un besito muy grande a los dos. Hasta luego. Vamos a ver esos caniches que van dejando huevos.